Con el propósito de generar responsabilidad vial en las instituciones educativas y en las vías del departamento, el secretario de Tránsito, Diomar Velázquez, convocó a los rectores a una capacitación que contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Transporte. En coordinación con la Secretaría de Educación Departamental y el Ministerio de Transporte, hemos organizado hoy una capacitación para todos los rectores de establecimientos educativos en materia de seguridad vial, acorde al decreto 1075 del 2015, que establece como un eje transversal en los planes educativos de las instituciones de nuestro departamento. Lo que se busca con estas actividades es lograr que desde las instituciones educativas se eduque a los estudiantes sobre la importancia de la prevención y la seguridad vial. Hemos venido articulando con la Secretaría de Tránsito Departamental, el Ministerio de Transporte Nacional y la Secretaría de Educación en el tema de los planes estratégicos de seguridad vial que deben implementar los diferentes establecimientos educativos en el departamento. Habíamos desarrollado hace ya 20 días un seminario-taller con los alcaldes, secretarios de tránsito, inspectores de policía, secretarios de gobierno, en torno a la responsabilidad en los municipios de la formulación de los planes estratégicos de seguridad vial. Y en ese momento habíamos acordado con el señor gobernador y los señores alcaldes involucrar las instituciones educativas del departamento para que ellos se hagan copartícipes en este propósito nacional de salvar vidas, en la medida que logremos que desde las aulas nuestros niños y niñas sean formados en temas de seguridad vial. Con el desarrollo de estas actividades, la Secretaría de Tránsito de Norte de Santander busca la reducción de la accidentalidad en las vías del departamento y el desarrollo de una Navidad segura y en paz.